Tú tienes en tu boca el poder de atar y de desatar en el nombre de Jesús. ¿No es esta una frase muy común dentro de la Iglesia Evangélica Latinoamericana? ¿No es una frase que generalmente se suele utilizar mucho cada vez que se habla de las bendiciones materiales, terrenales? Además, ¿No es esta una frase que se suele utilizar mucho cuando se habla de la aparente guerra espiritual que se libra todos los días contra el diablo? La iglesia de hoy ha convertido al hombre casi en una deidad por este tipo de palabras y declaraciones, con la enseñanza de que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Se le ha dicho al hombre que puede entonces tener los mismos atributos creativos que Dios, que el hombre tiene poder para decretar cosas, para atar y desatar cosas. La pregunta es, el día de hoy, ¿es bíblico el concepto de atar y desatar? ¿Debemos utilizar nosotros esta expresión de atar y desatar en nuestras conversaciones y en nuestras oraciones? Para poder entonces nosotros darle respuesta el día de hoy a esta interrogante, debemos iniciar con otra pregunta. ¿Qué significa atar y desatar? En la mayoría de contextos latinoamericanos, en cuanto a la iglesia evangélica, no es raro oír este tipo de frases en algunas iglesias que están direccionadas hacia las bendiciones personales. Por ejemplo, desato prosperidad para ti o ato a todo espíritu de mal en este lugar. Incluso hay quienes atan, ¿verdad? Con estas palabras, atamos al diablo para que no les haga daño, para que no nos haga daño. Y entonces, preguntamos, ¿es bíblico Atar y Desatar? ¿Es bíblica esta declaración tal y como la presenta este grupo de personas? Para poder dar una respuesta entonces, acudamos a las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo capítulo 18, verso 18, que es el versículo central que utilizan para hablar acerca de esta verdad de Atar y Desatar, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si nos damos cuenta entonces, aquí ya vemos cómo se utiliza la palabra atar y desatar. Otra vez, atar y desatar. Tenemos el atar y el desatar como parte de este texto. Es más, nosotros vemos que se repite dos veces. Todo lo que atéis será atado y todo lo que desatéis será desatado. Entonces, con este texto nosotros podríamos decir, bueno, entonces sí es una realidad, atar y desatar. Pero como siempre decimos, es necesario ver el texto a la luz del contexto. Vamos a regresar a algunos versículos para ver de qué estaba hablando Jesús en este contexto. Veamos el contexto en Mateo capítulo 18, versos 15 al 18. Dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Primera imposición de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, reprensión tú y él a solas. Luego dice, si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos. Segunda reprensión, con uno o dos testigos más. Muy bien, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tercera reprensión, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, es decir, si tú y él las olas no escucha, si con uno o dos testigos tampoco escucha, y si finalmente no escucha a la iglesia, entonces la respuesta o el resultado es, tenle por gentil y publicano, es decir, tenle por no cristiano. Estamos hablando entonces en el marco de la iglesia. Estamos hablando en el marco de la actividad dentro de una congregación cristiana, dentro de seguidores de Cristo que han tomado la decisión personal de seguir a Cristo en arrepentimiento y fe, de transitar por el camino angosto y de peregrinar hacia la ciudad celestial siguiendo al Maestro. Pero de pronto ya alguien empieza a pecar. Alguien dentro de la congregación comete un pecado. El Señor Jesucristo está diciendo... Ve y confrontalo a solas, si no te escucha a solas, con uno o dos testigos más. Si no los escucha a ustedes, preséntalo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, tenle por un no cristiano, porque eso es lo que es un no cristiano. De cierto os digo, y ahora viene la, el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más, probamos que este versículo no está solo. Está dentro de un contexto. El contexto es el desarrollo de lo que nosotros conocemos como la disciplina dentro de la iglesia. Y en el desarrollo de la disciplina saludable dentro de la iglesia, después de haber confrontado el pecado a solas o con dos o tres testigos o frente a la iglesia y si la persona decide no retractarse de su pecado, entonces indiscutiblemente la persona deberá ser sometida a la expulsión de la congregación porque es un no cristiano. Bueno, y alguien podría decir, wow, pero qué principio más duro. Y es ahí donde viene el verso 18. De cierto os digo, ciertísimamente, ante todas las cosas os digo, que todo lo que como iglesia atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es el significado de este texto entonces? Cuando ejercemos bien la autoridad para disciplinar en la tierra, el cielo aprueba la disciplina. El cielo está de acuerdo. Como dice también a uh, Simon J. Kistenmaker y William Hendrickson, no se trata de que el cielo se doblegue delante de la voluntad de la iglesia, sino que la voluntad de la, la, la iglesia simplemente está haciendo lo que el cielo ya ha dictaminado con anticipación. Por lo tanto, el significado es que cuando ejercemos bien la autoridad para disciplinar en la tierra, el cielo aprueba la disciplina. Los cristianos no debemos entonces enfrascarnos en una batalla campal contra el diablo, o sus demonios, contra la enfermedad o contra circunstancias de la vida, atando y desatándolos, sobre todo atándolos en el nombre de Jesús. Esta no es una enseñanza bíblica, es una enseñanza que ha sido sacada de contexto que ha sido sacada del argumento principal de algo que es mucho más grande y glorioso para la iglesia, que es la pureza y la santidad dentro de la congregación. Ahora, dice el pastor John MacArthur comentando este texto, cualquier cuerpo de creyentes debidamente constituido, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad para dictaminar. Si alguien es perdonado o no perdonado. La autoridad de la iglesia no es determinar estas cosas, sino dictaminar el juicio del cielo basado en los principios de la palabra. O sea, la iglesia no, no dice de alguna manera, um, bueno, a partir de ahora, tú no eres un perdonado. No, la iglesia establece a través de los parámetros que el Señor ha dejado plasmados en su palabra, establece si acaso la persona no se arrepiente en base a estos parámetros, entonces la respuesta del cielo es, esta persona no está perdonada, esta persona no es un convertido. Y continúo con la frase, cito a MacArthur de nuevo. En otras palabras, todo lo que atan o sueltan en la tierra, ya está atado o desatado previamente en el cielo. Cuando la iglesia dice que la persona que no se arrepiente está atada al pecado, la iglesia dice lo que Dios dice acerca de esas personas. Cuando la iglesia reconoce que una persona arrepentida ha sido liberada de ese pecado, Dios está de acuerdo porque así lo ha revelado en su palabra. Así que una vez más, y regresando a la... Presentación anterior: cuando la iglesia ejerce bien la autoridad para disciplinar la tierra, el cielo aprueba la disciplina, porque ha sido previamente revelada a través de su palabra. Así que el texto favorito de estas personas que hablan de el poder de atar y desatar, ese texto preferido que se encuentra en Mateo 18, 18, no es más que un versículo sacado de contexto simplemente para elaborar un pretexto para fomentar las emociones y estimular que las personas quieran más beneficios. Este texto se encuentra en el contexto de la disciplina dentro de la iglesia. Ahora, ya que este texto se utiliza en muchas ocasiones en el contexto de la guerra espiritual, Podríamos preguntarnos, ¿existe en alguna medida la guerra espiritual? ¿Existe de alguna forma uh, una lucha activa contra huestes espirituales? Y la respuesta es que sí, claro que sí. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. La guerra es real y no ignoramos esa guerra. Pero, queridos hermanos, el llamado de la escritura es a resistir y a estar firmes. Nunca es a atar y desatar, espiritualmente hablando. Es a resistir y a estar firmes. Y lo, simplemente quiero corroborarlo con un par de textos bíblicos. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, someteos. Y esta palabra de someterse es literalmente una palabra que en principio parece ser activa, pero es una palabra que implica pasividad. Es permanece agarrado de Dios mientras Él te sujeta. Someteos pues a Dios. Y luego dice resistid al diablo. No dice en ningún momento atad al diablo o desatad al diablo. Dice resistir al diablo y huirá. De vosotros. Ahora usted me puede preguntar, hermano, ¿cómo podemos resistir al diablo? Bueno, pues la respuesta se encuentra en el mismo texto. Para resistir al diablo yo debo de someterme día tras día al Señor. ¿Y cómo me someto día tras día al Señor? A través de pintar mis paredes con sangre de cordero o a través de poner cuadros en las paredes con cruces y cruces y cruces o a través de, de atar y de desatar y de atar y desatar. La vida cristiana es mucho más simple que eso. El problema es que en muchas ocasiones nosotros no queremos la simpleza de las escrituras y entonces nos vamos a favor de estas falsas enseñanzas que nos emocionan un poco más y que nos enseñan ciertos matices, pero que están fuera de las escrituras. Porque no queremos hacer lo básico. ¿Y qué es lo básico? Hermano, ora. Principalmente, ora. En segundo lugar, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. En tercer lugar, y no menos importante, ayuna para someter tu carne, para someterte al Señor. Y si te es posible, y en último lugar, y aun, aunque en último no menos importante, participa de una iglesia sana. saludable. saludable bíblica. De una iglesia saludable, de una iglesia bíblica. Ora, lee tu Biblia, ayuna y participa de una iglesia saludable y bíblica. Eso es resistir al diablo. Pero hay otro texto más, porque decíamos que el llamado de las Escrituras en medio de esta guerra en la que vivimos es a resistir, pero también a estar firmes. Por lo tanto veamos el siguiente texto, Efesios capítulo 6, versos 11 al 13. Y el texto es muy directo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí empieza a hablar de la armadura de Dios, que tampoco es algo místico, sino que es algo simple y sencillo. Para que podáis estar, y aquí usa la palabra firmes, firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y huestes de maldad. Por lo tanto yo debo estar firme, firme y firme. Continúa el texto. Y ahora viene esta, esto que decía hace un momento. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra uh, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes firme y firmes. Para que nosotros estemos siempre uh, sólidos en nuestra vida cristiana, debemos tener firmeza espiritual. El apóstol Pablo empieza a mencionar algunas de esas firmezas, por ejemplo, tener conciencia de la fe, la fe salvadora, tener conciencia del Evangelio. Tener conciencia de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tener conciencia de la oración, porque al final nos dice, y sobre todas las cosas, orando en todo tiempo. Tener conciencia de lo que es la salvación, etcétera, etcétera. Si usted se da cuenta, todas estas cosas que nos mantienen firmes. No son cosas místicas, no es agua bendita, no es un manto sagrado ungido para que tú puedas seguir espiritual. Simple y sencillamente es la pureza del de mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hermanos, firmeza y resistencia. Resistencia y firmeza. No atar y no desatar, porque eso ya vimos que es un texto fuera. De contexto pero quiero terminar con esta frase una interpretación errada de algún pasaje bíblico puede conducirnos a confusiones y dejarnos sin entender y obedecer lo que dios nos dice hoy tenemos una iglesia que por una parte ata mucho y desata mucho una iglesia que está encendida en guerra espiritual una iglesia que está llena de una exageración de aparentes bendiciones a través de una prosperidad que desea con el atar y el desatar. Pero tenemos a una iglesia, por otro lado, que ha olvidado lo que los textos implican verdaderamente. Y, por ejemplo, no tenemos a una iglesia pura porque no hay disciplina. Tenemos a una iglesia que le hace falta santidad porque no se mantiene firme y resistiendo. Y finalmente tenemos una iglesia que usa la escritura a su antojo. Y hermanos, una vez más. Una interpretación errada de algún pasaje bíblico puede conducirnos a confusiones y dejarnos sin entender y obedecer lo que Dios nos dice. Por eso, queridos hermanos, seamos conscientes de las escrituras, amemos la palabra de Dios y deleitémonos en ella. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo que hemos podido tener. Gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que día tras día nos permitas ser fieles, ser honestos, amantes, amorosos, fieles a ti, a tu Evangelio y a tu palabra. Señor, no permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Y no permita, Señor, que jamás en nuestros corazones se despierte un falso deseo de buscar lo terrenal para poder conseguir lo terrenal, sino que nuestra mirada esté puesta solamente en lo eterno y lo celestial. No os hagáis tesoros en la tierra, dijo el Señor Jesucristo, sino hacéos tesoros en el cielo. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo. Depositando nuestra mirada y nuestra confianza en lo eterno, siendo una iglesia que se purifica, que se santifica y que vive para ti a través de tu palabra. Bendice a mis hermanos día tras día y abre su, su entendimiento para que puedan comprenderte con verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y que el Señor le bendiga grandemente.